Bueno, aquí estoy con una de las figuras que ha regresado a jugar en nuestro béisbol y me gustaría que me hablaras primero, Julio César, de cómo te fue tu valoración de esa incursión por el béisbol del área. Bueno, primeramente que todo, saludos, buenos días. Fue una experiencia bien, pude aprender mucho, adquirí mucho conocimiento, aparte que jugué con muchos peloteros que son grandes ligas, peloteros ya hechos, y entonces uno se lleva una buena experiencia de eso. ¿Qué encontraste nuevo? ¿Sistemas de entrenamiento, maneras diferentes de interpretar la pelota? Si me diera, ¿qué es lo que más te impresionó? Allá lo que más impresiona es la manera que se entrena allá, una manera muy exigente, todos los días, muy distinto aquí, y pienso que eso se debería llegar a cabo aquí. ¿Feliz de regresar a los Cocodrilos? ¿Qué pretensiones tienes con este equipo? Sí, muy contento, muy feliz. Aquí fue donde me hice pelotero, donde di mis primeros pasos, y estoy muy contento por estar aquí y darle un alegrón al pueblo de Matanzas que tanto se lo merece. ¿Qué es lo que más creció en ti? ¿Defensa, ofensiva? Si lo comparamos con la última versión de Julio César que vimos. Creo que lo que más ha crecido en mí ha sido la ofensiva y la fuerza al bate, porque la defensa siempre la tuve buena. O sea, la he mantenido porque ha sido mi plato fuerte siempre, soy shortstop, pero creo que eso ha sido lo que más he subido a nivel. Bueno, éxito, que todo salga bien. Muchas gracias.